Reporte 100. Y le agradezco al economista Luis Armando Moreno, estudiante de la maestría en ciencia de datos de la Unison, que esté con nosotros esta mañana. Luis Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muy bien, ¿y tú? Bien también. Luis Armando, ¿estamos o no estamos en cuarta ola? Bueno, lo que se ha observado la última semana que completa que tuvimos la semana anterior, al domingo, es que sí hubo una pequeña reducción aquí en Sonora en el número de casos. También hubo una reducción en el número de pruebas procesadas, hay que aclarar, ¿no? Ahí hubo 400 pruebas menos procesadas y un aumento en el número de sospechosos, así que eso me llevaría a tomar el dato de la reducción con reserva, la verdad. Entonces hay una reducción de casos, pero también se redujo el número de pruebas. Y ante la posibilidad de que venga Omicron, que todavía no hay información certera sobre su peligrosidad, Luis Armando, ¿cómo están los hospitales en este momento? ¿Cómo está la ocupación hospitalaria en este momento en Sonora, en Hermosillo? En Sonora estamos alrededor del 60%, un poco arriba del 60% en Sonora. Traemos 40%, perdón. Tuvimos en algún momento en 60% en las últimas semanas, pero estamos en 41% de ocupación hospitalaria general. En el caso de Hermosillo, sí traemos un 66% de ocupación hospitalaria. Sí. Esto en Hermosillo. El que estaba en observación y ya tiene varias semanas en números altos es San Luis Río Colorado, que trae 84% después de haber tenido arriba de 90% de ocupación hospitalaria general. Sí, aunque es un porcentaje que puede confundir, Luis Armando, porque hay periodos en los que hay más camas disponibles, entonces el porcentaje de ocupación se mide conforme a las camas disponibles, y en cuanto la pandemia baja o empieza a reducirse el número de casos, entonces los hospitales vuelven a su fase original sin ser reconvertidos y tienen un menor número de camas. Es un porcentaje sobre las camas que hay disponibles en este momento. Sí, así es. De hecho, lo que se vio en las últimas semanas, venía un ascenso constante en Hermosillo, por ejemplo, y en las últimas tres semanas se redujo drásticamente, ¿no? Como te decía, estábamos arriba del 70%, casi 80%, y se redujo en los últimos días. Esto posiblemente es se debe a que hay más camas disponibles. Sí, en cuestión de fallecimientos, el tema de fallecimientos, ¿cómo está cerrando, o más bien, cómo está abriendo la semana Sonora, Hermosillo? Bueno, primero, en la semana que terminó, la semana anterior, se confirmaron 94 decesos, que habíamos traído el último mes, las últimas cuatro semanas, 56 decesos, la anterior subió a 67, y la última 94. Es decir, sí hay un aumento, no necesariamente ocurrieron esa semana, hay que aclararlo. De hecho, la semana pasada, el viernes, se confirmaron 18 decesos en Cajeme, lo cual es atípico completamente, no eran de ese día, eran de días anteriores. Entonces, esta semana, traemos ese ritmo también. Hay que aclarar que se redujo la letalidad de la enfermedad, que traíamos de 10 de cada 100 casos confirmados fallecían desde la primera, segunda ola. En la tercera ola esto se redujo a la mitad, y traemos la misma proporción, esa proporción de 5 de cada 100 casos confirmados fallecen en las últimas semanas. Pero pues con el hecho de que haya más casos, pues hay más decesos. Sí, de los fallecimientos que mencionas la semana pasada, que fueron 94, ¿hay menores de edad? Sí, tenemos dos menores de edad confirmados la semana pasada. Sí, ¿se puede saber, la Secretaría de Salud, el dato de si estas personas que fallecieron estaban vacunadas o no estaban vacunadas? En los datos abiertos de la Secretaría de Salud no se pone el dato de los... No se especifica si están vacunados o no están vacunados. No se especifica, eso ya tendría que hacerse con solicitud de información. Sí, Hermosillo superó los 50,000 casos ya.
Sí, esta semana que terminó el domingo, se superaron los 50 mil casos confirmados en Hermosillo. Sí. En Hermosillo. Y Hermosillo sí trae esta tendencia, digamos, la semana pasada, que hubo una pequeña reducción en el número de casos confirmados cada semana en Sonora. Hermosillo no la tuvo. Hermosillo sí tuvo un ascenso, sigue en ascenso constante. Ya tiene 5 semanas consecutivas, 6 semanas consecutivas a la alza, ¿no? Sí, de acuerdo con los números, Luis Armando, las tendencias, ¿cómo visualizas que la pandemia se va a comportar en Sonora hacia finales de este año? Hacia finales de este año, lo que traíamos, bueno, con la tendencia, yo creo que vamos a tener un aumento, obviamente, respecto a lo de noviembre, a los casos confirmados de noviembre, que fueron casi 5,000, poco más de 5,000 casos. Posiblemente estemos viendo la entrada ya de la cuarta ola en forma. Como te digo, Hermosillo sigue en ascenso, Sonora en total. Hubo un ascenso abrupto hace 2 semanas, la última semana hubo una pequeña reducción por el número de pruebas que te mencionaba. Entonces la tendencia sigue a la alza. Posiblemente tengamos alrededor de 8,000 y 10,000 casos, que es lo que se vio en la ola de invierno anterior, es decir, la de diciembre pasado. Posiblemente este número de casos con la variante nueva, si se llega a introducir a Sonora, tengamos este número de casos más alto que en los meses anteriores, como de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y bueno, por las mismas tendencias, por la época navideña, por la movilidad que representan las fiestas decembrinas. Sí, Luis Armando Moreno, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. ¿Dónde podemos encontrar estos análisis que realizas diario y de manera semanal? Los pueden encontrar en mi blog, luisarmandomoreno.com, y en mi cuenta de Twitter, arroba Dogo Moreno. Muchas gracias, Luis Armando. No, muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.